Hola cubos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Cloud. Y nada, estamos justo por donde lo dejamos en el capítulo anterior. He construido un par de casas, ahora las enseñaré y tal. Y bueno, hemos entrado en el bosque del búho sabio. Farmé la última vez, pero se me guardó, no se me, vamos a ver, no se me guardó la partida. Y tuve que volver a pasármelo otra vez. He subido más el arma, he farmeado bastante más. Por lo tanto, Manuel Alemani, tranquilo, voy a ir sobrado. Ay, perdonadme porque estoy acatarrado y no voy a poder comentar con tanta efusividad como lo hago siempre, pero lo voy a intentar. Territorio 7. Acercamos al 10. Yo no digo nada. Consigamos el río ya. Bueno. El bosque del búho sabio. Vamos a abrir aquí nuestra atla. Como veis, Toan tiene dos gotitas de agua más. ¿Vale? Porque me he encontrado dos calabazas. Se las he dado a Toan, porque es el personaje que más usamos. Aunque pronto farmaré con Rosie y con el siguiente personaje que consigamos. Voy, bo. Me ha dado. No pasa nada. Marte es un poco cabrón. Hemos evolucionado el arma de tal punto que ahora os enseñaré lo que se puede hacer con ella ya. Esto va a ser una locura. Luego, luego, cubo adquirido. Y que viene el lunes. Es muy lento, es muy lento el lunes. Lunes es más lento que martes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger aquí esta atla. Bum bum, perfecto. Yo quiero ya cosas del búho sabio. Vale, señor Bigotes, adquirido. Vale, muy bien. O sea, IP máximos del arma. Podemos evolucionarla. Pozo 1. Yo creo que no, ¿eh? No me dejan. Los cabrones. Bueno, mirad. Espada de cazador 5. He subido una brutalidad. ¿Qué podemos hacer? Cambiar de estado. La podemos cambiar y hacer que sea una esfera. ¿Qué pasa con eso? Que se nos guardan todas las características de esta arma en una esfera. La podemos combinar con otra y entonces, a lo mejor, tenemos un arma nueva. Cuando encontramos la espada de Jade, creo que se llamaba así, si no me equivoco, ¿vale? La convertiré en una esfera. Uf. No vas a envenenar, pero te voy a matar. Dios, cómo suena la bruja. Bueno, nosotros a lo nuestro. Lógicamente no tengo la pluma de Edran, porque como ya os he dicho, se me borró la partida. Una putada. Vamos a, no, a coger un poco de pan. Vale. Vamos muy bien. Pues nada, vamos siguiendo explorando la mazmorra, ¿no? Ya sabéis cómo es el Dark Cloud, ¿no? Mazmorra, 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 mazmorra. Y ya está. Vale, miércoles viene por ahí. Vale, no pasa nada. Seguimos adquiriendo Atlas, escalera, muy bien. Nos queda muchísimo de Dark Cloud, ¿eh? No os penséis, es que alguna cosa se lo va a pasar ya. No, no, no. Tranquilo, chavales, que tenemos para rato. Poder mágico más uno. Eso me viene de puta madre. Para mi arma. La espada de cazador 5. Joder, es que es impresionante este arma. Vamos a hacer una buena arma. Bueno, lógicamente, claro, al borrarse la partida, pues lo que conseguí con Rocío sin esa zona oculta, que eran objetos increíbles, pero increíbles para el arma, no están. Entonces, pues si consigo otro Rocío del Sol, iré a otra zona oculta, pero vamos. Es muy difícil que te salgan. Estamos teniendo mucha suerte. Me salieron dos. No, o tres, no. Dos me salieron. Algo increíble. Algo que no se va a volver a repetir. Aquí está el búho sabio, que de hecho yo creo que vamos a probar a ver si se quiere ya ir. Que si quiere ya ir, perfecto. No. Está claro, quiere la castaña o quiere la manzana. A seguir matando enemigos. Dos bifurcaciones, aquí hay una bruja. Dios, me quita 40, chaval. O sea, es que es una brutalidad. Son 40 puntos de vida, que es algo, wow, total. Antorcha.
voy a coger y me voy a poner un pan. ¿Cuánto? Eso es la tarta de queso, ¿no? Vale. Queso. Lo dejamos ahí. Y si ahora lo necesitamos, porque esto. Vale. Nada. Seguimos, seguimos. Se está haciendo un poquitín aburrida. Por eso, por no tener la pluma y no haber salseo. Pero bueno, subimos el IP del arma, que ahora le está costando muchísimo. Nivel 5 tenemos el arma. Muy buena, por cierto. Buah. Tío. Agua normal. Buah. Buah. Vale, nuestra espada está sufriendo y lo suyo es repararla ya que nos quedamos sin espada y yo me muero. O sea, me quedo sin espada, me muero. Qué mirada es. Absolutamente perfecta esta espada. Me encanta. Me encanta cómo la estoy llevando. Lógicamente habrá gente que entienda mucho de Darkcloud que me diga, la estás llevando como el culo. Vale. Puede ser. Pero a mí me gusta. Me cago en el miércoles este. Vale. ¿Qué me das? Nada. Ven, 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 ven. Mierda, me ha roto. Pero bueno. Pero si le ha quedado un toque, chaval. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el polvo? Que me ha resucitado y todo. O sea, que me ha matado. Me cago en la puta. La bruja está de los cojones. Me la ha hecho, pero bien. Aquí hay otro amuleto, anda. No, de maldiciones. Pero voy a ponerme el antídoto porque lo voy a necesitar. Pero vamos, casi seguro. Joder, tío, qué asco. O sea, odio a las brujas esas de los cojones. Pan, 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 pan. Banana. Aunque me des algo, es. Vale, muy importante ahora no liar la parda. Vale, si ahora me dan ahí vida, de puta madre. Monstruo bombeado con energía. Muy bien. Hijos de puta. Vale, me ha dado sed, pero ¿qué le voy a hacer? O sea, tenía que hacerlo. Vale, un cofre aquí. ¿Qué tenemos? Ah, el radar. Vale, nos indica que aquí está la última Atla y los últimos enemigos. Tengo que ir a por provisiones. Bien, la castaña seguro que le gusta al búho, pero ¿y si no? Es que estamos en la misma. Si hay que un arma, salgo loco. Tejado, muy bien, adquirido. ¿Y el río? ¡Cabrones! Guau, monstruo bombeado con energía, o sea. Bien, eso no puede hacer falta. ¡Qué hijo de puta! Mira cómo lo sabía que nos iba a hacer falta. Vale, igual, estoy envenenado. Vale, ya no tenemos que vencer más monstruos. Cogemos los cofres y nos vamos. Mira, no está mal. Y ese no es el mapa, porque ya lo tengo. ¿Qué será? Rocío del sol. No, polvo de oro. Bien, oye, hay de gratis dos polvos de oro, no es todo lo malo. Bueno, pues voy a ir a comprar pan y esas cosas, porque si no, no aguantamos hasta que abramos aquí la tienda del bosque, la tienda del búho sabio. Tenemos que ir allí a comprar esas cosas. Anolum. No quiero gastarme más agua, soy un poco rata, así que voy a la charca, me restauro de agua, me voy a Nolum, compro, nos volvemos y seguimos con la mazmorra. Que nos faltará ya nada para llegar a la espada, deja de. O sea, ya os lo digo yo, que no nos falta casi nada. Agüita fresca para el cuerpo. Qué bien, ¿no? Y bueno. Vámonos.
vamos, no nos vamos por aquí. La castaña. Sí, le gustaba la castaña. Pues ya está. A ver. Abandonamos la mazmorra. Pues lo que os he dicho. Compro y vengo. Bueno chicos, pues ya estamos aquí otra vez en el bosque del búho sabio. Territorio 8. Bueno, estamos llegando a zona limitada. Vale, en este nivel pues el agua. El agua, pues eso. Madre mía, como la odio. Hija de puta. Hija de puta. Buah, 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 buah. Hija de puta, tío, me da asco, tío. Ya verás. Buah, siento gastarme. No, 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 me la voy a guardar. Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza, cucos, cabeza. Dios, pero es que me caen mal, tío, o sea. No, tío, no, 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 no. Pero me ha quitado toda la vida. Vale, es que solo me comí un pan. Tío, pero que está chetadísima esa tía. Y encima me da más sed. Vale, pero te mato, pero te mato, pero te mato. Uf. Dios, si es que luego no te dan nada, o sea, es que es un plan. Pero ¿cómo sos tan hijos de la gran puta? Vale, pues de puta madre no hay antídoto. Vamos a tener que hacer la clásica. Guas, ahí lo que pasa, que Rofi aquí lo va a pasar mal. Tengo una nueva onda para ella. Conseguí. A ver. Onda de bandido. Mejor la onda de bandido. Tengo dos además. Mejor. Vale. Vamos bien con Rossi. Pero no, pero como son tan hijos de puta. Tira. A ver aquí. Vale, fuera. Ande, nos ha dado la piedra. Como sea, hemos triunfado. Ya os lo digo. Bueno, necesito irme a la charca ya. Vale, no pasa nada. Porque Cuco se está al mando. Nueces bomba. Vale. Creo que eran muy buenas. Vamos a ver. Ya está la iPhone fuera. Me ha dado un antídoto. ¡Guau! ¡Qué buena! No me lo creo. Ya está. ¡Hala! Ya no nos podemos preocupar. ¡Qué buena, chicos! Río. ¡Bien! Si es lo que queremos. Nada más río ahí. Hay más río que sí. Entrada del búho sabio. Adquirido. Vale. Muy bien. Vale, vamos a beber agua tranquilamente. Hay un montón de charcas. Bueno, hay dos charcas. Tampoco hay un montón. Joder, me estoy liando yo solo. Por aquí. A ver qué hay por aquí. Y a ver, dos atlas. Las cogemos y nos vamos. Bueno. ¿Y si esa tiene otra llave? ¿Qué nos hace falta? Río, bien. O sea, que por fin vamos a... En este capítulo vamos a hacer algo. Dios, pero qué hija de puta. Menos mal que no me quita mucho. Pero bueno, pero bueno. Bueno, se ha dado la castaña. Es algo positivo, ¿no? Nos podemos ir de la mazmorra seguramente. Buah, me quita mucho, Buah, río. Buah, vamos a llegar ya al árbol. Da
dale un cacho de pan. Cucos. Vale. Bien. Bueno, de momento, oye, pues... mejor que nada, algo es algo. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque sí. Vale, perfecto. De momento tengo ahí un polvo de resurrección que si me matan a Rocío o a Cucos no pasaría nada. No, la castaña, a ver. No. ¿Y la piedra? Sí. Pues ala. Vamos a conseguir lo demás y ya hemos abierto la entrada. Ya nos podemos ir, pero vamos a conseguir todas las atlas. Vale, que yo creo que vamos muy bien. Vamos a terminar. Por lo menos vamos a hacer que el agua llegue al árbol. Río, sí, va a llegar. En realidad no tengo por qué matarlos, pero bueno, porque esto mueve los toques. En realidad es por eso. Bien, eso me ayuda a saber dónde está la última atla, está allí. Y a pasar de todo el mundo ya. Vale, mejor, más rápido, pero vamos. Oye. Más río. Vamos, que llegamos ya de sobra, ¿no? Yo creo que sí que llegamos ya de sobra. Ay. Vale, me queda un atla y un montón de cofres. Vamos a ir abriendo los cofres tranquilamente. Vamos a coger las dos últimas atlas. Vamos a salir de la mazmorra y vamos a ver qué nos depara el futuro. Ya vamos a encontrar a los helenitas. Bueno, ¿qué enemigo nos ha caído? Wow. Ya, necesito agua. Joder, bebe agua, anda. Vamos a necesitar. A ver, sí, hay algo. Una manzana venenosa, vale. Eso nos va a hacer muy bien. Venga, a ver. Venga. Vale. No. Pero bueno, pero es que esa. Pero bueno. Me cago en la puta, o sea. Pues nada, no quiere abrir el cofre. No quiere abrir el cofre. ¿Habéis visto qué falla del juego? Es que a mí esto. Esto me cansa. Me cansa mucho. Me cansa mucho. Porque son errores tontos. Si estoy abriendo el cofre, a ver qué cojones. Porque cojones no me deja hacerlo, o sea. El bandido roba cosas. Vale, me ha dado un antídoto. ¿Sabéis lo que es eso, no? ¿Sabéis lo que significa eso? Que me ha dado un antídoto. Anda ya, que le den. No me gusta el otro personaje, la verdad, macho. Es que... vale, mola mucho más, porque ya sabemos que es una maldición. A ver, es una espada. Pero hay tanto rompedor de arena. Me gustan largas las espadas, ya lo sabéis. Vale. Tiene. Va, buena. A ver, sed. A ver. ¿Qué tiene de especial lo de sed? Y frágil. ¿Que da sed esta arma? Bueno, vamos a dejarla ahí. Y luego veremos a ver. Pero me molan estas armas así raras. Vale, eso son 400 de dinero.
Eso es como encontrarte un saco con 400. Igual, no sé cuánto lo pagará el búho, pero el de Norum lo paga eso. Sagrado, bien, me gusta para nuestra arma. Vale, yo vengo aquí a coger el Atla. Voy abajo a coger la otra Atla y me voy. Río. Vamos, que llegamos ya al árbol. A ver. Bueno, pero ya sé cómo sacar antídotos sin tener que cobrar, sin tener que comprarlos. Vale, río. Perfecto, todo río. Digo yo que algo haremos, ¿no? Sí. Bébete agua. Ya está. Vale, pues ya está, hemos terminado. ¿Habéis visto qué rápido? Qué fácil todo, ¿no? ¡Hey! Ah, la pasamos de todos porque... sí. Vale, yo quiero la espada de Jade en mi vida. La necesito. La necesito. Vale. Me da igual la sed. Ya no me da igual. Venga, que llegamos. ¿Te imaginas corriendo por ahí con la pluma de Dran? ¡Buah! Que nos habíamos chupado ya todo el agua. Uy, en dos carreras. Uf, qué susto ha dado. Bueno, vamos a llegar donde nos interesa. Vamos a salir de la mazmorra. ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! Tengo muchas ganas. Ahora se va la luz, ¿os imagináis? ¡Ja! ¡Dios! Es como se vaya la luz. Reviento al de la compañía. Bueno. Vamos a poner río. Esto está, vamos, muy hecho. ¿Dónde está el río? Vale. Digo yo que sí, ¿no? Y si no, pues ya sabéis, lo vemos en el siguiente capítulo. Estamos construyendo el río para regar un árbol, chaval. Vale. Bueno, esto está chido. Ya está. ¡Ey! Los enanos que nos atacan en el bosque. Es todo perfecto. Qué bueno que es este juego, Dios mío. Qué bueno que es este juego. Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ver al árbol. Porque vamos a poder hablar con él. Vale, ya estamos aquí. A ver qué se cuenta. Ya nos salta la cinemática. En plan leyenda. ¡Ey! Oh, un árbol que se parece al árbol de Eku, pero en realidad parece más una babosa. No sé, mola. Tal Cloud tiene sus toques. A otra deidad, ¿no? Encontramos a otra deidad, ¿no? El árbol. Estamos pendientes de cazador. ¡Ey, ey! Dime, cariño.
¿Fuiste tú quien me salvó, cariño? Sí. Oh, cielos, fuiste tú. Gracias, gracias, muchas gracias. Déjame que te recompense de alguna manera. Ah, ah. La espada de Jade. Nos da, creo. Venga, vamos, acepta esto, por favor. Esto es lo que todos los cazadores ansían. Un objeto legendario singular. La espada de la serpiente, vale. No era la espada de Jade. Bueno, sí, en realidad. No, la espada de la serpiente. Esta arma me encanta, chavales, ¿eh? Espada Speed. Me encanta esa espada. Esa va a ser nuestra nueva espada. Esta espada nunca se rompe. No hasta que acabe tu misión. Entonces se rompe como cualquier otra. Es un objeto singular. Cuídala, ¿vale? Y ya está. O sea, ya no... nada más. Toda tuya, ¿qué te pasa, cariño? Ah, ya veo, mi amor. Así que quieres ir historia de esta... ¿Dónde empiezo? ¿Cómo llegar a la aldea de los sirenitas? No hay nada que yo no sepa. La aldea Brombo se llama. Está al otro lado del bosque. Tendrás que usar la cabeza para entrar en la aldea. Si sabes lo que digo. Bien, yo creo que ahora ya tenemos que ir a ver a... a este simpático hombrecillo cazador que le voy a poner Mark y Luigi. Pues a ese. A Mark. Vamos a ver a Mark. Si no nos está esperando aquí. No, no nos está esperando aquí. Tenemos que ir a verle nosotros. Yo creo que ya. Sí. Y tenemos una espada. Que mirad. O sea, es la puta hostia. Pero bueno, es mejor la de... el cazador 5. Pero bueno, nunca, no se rompe. No, hasta que no acabe nuestra misión. Nuestra misión se rompe como cualquier otra. Pero ahora la mejoraremos y verás cómo eso va a subir como la espuma. Aquí hay algo. Calabaza. Buah. Qué bien, ¿no? No me jodas. ¿De verdad qué quieres? Vale, ya empezamos a hablar. Pinta de si no existe ese monstruo de verdad. De verdad, papá perdió contra esa bestia. No importa, no lo sabré de todos modos. Bueno, pues aún no podemos hablar con él. Pues nada, chicos, espero... bueno, mirad, mirad lo que voy a hacer. Me vais a matar. Vale. Mirad. Vale. Cambio de estado. A ver... bueno, espera, vamos a... bueno, no. ¿Pero qué haces, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Vale. Bien. Ya es una esfera más. Mirad. Ahí está. Lo vamos a poner sagrado. Y le vamos a meter... es que no hay zombies y momias. Y no hay... bueno, dragones y reptiles. Sí, reptiles. Ya tiene ataque 40, ¿veis? O sea, es brutal ahora la espada. Vale, y no podemos aún hacer ninguna arma más. Pero la espada speed está así. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, no olvidéis dejarme vuestro like. En la caja de comentarios podéis dejar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y muchas gracias por seguir la serie. Hasta la próxima.